All my life, I have been driven by one dream, one goal, one vision: to overthrow a farm labor system in this nation that treats farm workers as if they were not important human beings. Farm workers are not agricultural implements. They are not beasts of burden to be used and discarded. That dream was born in my youth. It was nurtured in my early days of organizing. It has flourished. It has been attacked. Estamos aquí en Mature Living celebrando y en conmemoración de la vida de César Chávez y la lucha de él, el sueño de él para mejorar las familias de los campesinos. Así que con nosotros hemos invitado a la familia Galván y ellos están aquí para darnos un poquito de historia, de su experiencia y voy a presentarlos. Entonces, con nosotros está el señor Ramón Galván. Galván. Santos Galván. Santos Galván y Silvestre. Silvestre Galván. Silvestre, usted es el hijo de Ramón. De don Ramón, sí. Y quiero preguntarle a los hermanitos Galván, primeramente, ¿alguna historia de su familia? ¿Dónde nacieron ustedes? ¿Dónde vivieron de chicos? ¿Y cuántos eran de la familia? ¿Cuántos estaban en su familia? Miren, para empezar, los padres de la familia Galván llegaron de Silao, Guanajuato, a Ciudad Juárez. Y ahí nacimos los hermanos Galvanes, junto con nuestras hermanas. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Mi mamá se llamaba Salomé Alcántar de Galván. Mi papá, Pascual Galván. Sí. ¿Cuántos hijos eran? Éramos 12, seis hermanas y seis hermanos. Sí. Ahorita ya nomás quedamos cinco. Sí. Ya. ¿Y dónde vivieron? ¿En qué área? En Juárez. Vivimos en Ciudad Juárez, en la calle Libertad, el barrio de La Chaveña. Ajá, en La Chaveña. Muy conocido, ¿verdad? Muy conocido. Por los chaveñeros. Ándele. Y pues, ¿ustedes vinieron a trabajar? ¿Verdad? Mi primer trabajo fue en Ciudad Juárez, con la Unión de Matanceros de Ciudad Juárez. Ahí trabajé yo bastante años, hasta como en el 45. Y de ahí migré para El Paso, Texas. A buscar mejoría para mi familia, a buscar la mantención, a venir a buscar, como todos los hermanos que venimos con el mismo sueño de llevar a nuestras familias que coman. Adelante. ¿Y usted fue el mayor? Yo fui el mayor, que empecé a venir a buscar para llevarle a mis hijos que comieran. Sí. Entonces siguieron otros hermanos. Ajá. Que Santos, usted era uno de ellos. Yo soy el penúltimo de la familia. Entonces, como él emigró primero, ¿verdad? Él se fue a trabajar para Odessa, anduve. Y yo trabajaba en aquel tiempo, trabajaba en el Valle de Juárez, sí, ¿verdad? En San Isidro. Y luego, cuando ya estuvieron trabajando ellos, yo me quería ir con ellos, ¿verdad? Y estaba todo el tiempo con mi mente que yo quería ir para allá. Cuando ya crecí, ya me tuve mi familia, pues lo que teníamos allí no nos daba para comer. Entonces dijo mi hermano, dijo, vente para acá. Y luego me trasladé hasta California. Uh-huh. Entonces en California ellos ya conocían a César, ¿verdad? A César Chávez, en aquellos tiempos sería como en 62. O sea, más o menos, 62. Y luego, pero yo, me tuve que me ir a Los Ángeles, porque allí la migración no me dejaba trabajar, ¿verdad? Y ahí estuve trabajando. Entonces, ya de allí ellos se metieron a la unión con César Chávez y ellos me platicaban. Ajá, ajá. Eso fue en los tiempos de los braceros. Uh-huh. No, eso fue después de los braceros. Después de los braceros. En los braceros. El juez bracero. Uh-huh. Anduvimos piscando en San Elizario, en Fayben, en todo. Por algo no anduvieron ellos, ¿no? Y luego de allí se nos terminaba el contrato. Y nos mandaban para Chihuahua a renovar el contrato. Entonces, por ahí anda un retrato de cuando estaba uno desnudo, lo metían desnudo. Sí. Un pared, como hicimos luego, pared con pared. Sí. Y luego nos fumigaban. Cuando ya nos fumigaban, que nos iban a poner la ropa,
pasábamos por un por una canoa que había acerrín con detergente o algo para acabar de desintoxicarnos. De allí nos echaban en los vagones donde venían las reses para trasladar a Chihuahua. Si yo no traía para el camión, por fuerza tenía que venir allí. Sí. ¿Verdad? Pero, y ahí veníamos arreglados, durábamos 3 meses con nuestra tarjetita y luego yo no me podía mover del rancho hasta que el patrón dijera, ¿sabes qué? Ya no tengo trabajo, te voy a conseguir otro patrón, y ya nos mandaba con otro patrón. Pero ya cuando salí, ya cuando ya se nos terminó, que se acabaron la brasería y todo, mi hermano me habló. Entonces yo miraba y las cartas donde mi hermano, yo paso esta calamidad aquí con esto y lo otro, pues como puede, véngase para acá. Yo ya estaba acá más o menos para esperarlos, ¿verdad? Sí, esperamos. Ya tenía una casita ahí para esperarlos. Ahí vamos, ya se fueron mis hermanos, fue para allá. Igual a trabajar con nosotros al alfil. En esos tiempos de los 60s, era muy difícil la vida para los campesinos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue el sueño? ¿Qué era el sueño, don Ramón, de César Chávez? Su sueño siempre nos hablaba a nosotros, mi sueño es formar nuestra unión para poderlo defender, para que se defienda el campesino, porque en aquel tiempo el que tenía el poder era el contratista. Nosotros, en lugar de ir a buscar al rancho, íbamos con el contratista. El contratista robaba al patrón y nos robaba a nosotros. Porque si el ranchero le pagaba él $1, él nos pagaba como le daba su gana, y él robaba al contratista. Al contratista robaba al ranchero y a nosotros. Esa insignia muy conocida, si se puede, es la insignia de la bandera que tenemos aquí atrás de César Chávez. ¿Qué era el sueño de él para estos derechos que usted habla? ¿Qué quería para las familias? Porque no eran nomás hombres, venían con familias, todos esposas. Veníamos con sufrimiento para la familia. Eso es lo que él quería, su sueño, para libertad. Y aquí estamos para eso, para defendernos de lo que él nos enseñó. Hasta la fecha. Hasta la Silvestre, fecha. Usted era pequeño cuando su papá, don Ramón, y su tío, don Santos, es Galván, de los Galvanes, siguió usted la tradición. Sí, seguimos la lucha. La primera vez que llegamos a California con mi papá, el año 56, a Corcoran, California. De ahí nos regresamos. Y anduvimos trabajando aquí, piscando algodón, alrededor aquí en Feiben, en Isleta, en Socorro, con mi tío, él era bracero. Y yo y mi papá ya estábamos arreglados. Y aquí está un foto que trajeron con la bandera, la huelga, de usted, su papá, Ramón, don Ramón Galván, y usted Silvestre en medio, ¿verdad? Y un amigo. El señor se llama Lupe Murguía. Él era compadre de César Chávez y es el que cuida ahorita, en estos momentos, la tumba de César Chávez en Kinney, California. Él todavía vive. Él mantiene ahí. Se llama Lupe Murguía. ¿Qué recuerdos tiene usted? ¿Cuántos años tenía usted cuando comenzó o cuando conoció a César Chávez? Familia ya muy involucrada en la lucha. El año 62 yo tenía 32 años, y ahí conocimos en Huasco, California, a César Chávez, que hablaba en las casas, hacía mítines caseros. Primero hablaba con los campesinos a ver cuál era el problema que existía con los campesinos. En ese tiempo el sueldo en California estaba a dólar. Entonces él quería aumentarlo a 1.25. A dólar la hora. A dólar la hora. Y él quería aumentarlo a 1.25. Y siempre, como él del... No, nosotros no lo entendíamos, que también era político. Le gustaba mucho la política del Partido Demócrata. Y entonces quería cambiar los sueldos y las leyes para ayudar, porque había mucha injusticia en esos años en el campo. Principalmente los niños trabajaban junto con nosotros en el campo. ¿Usted comenzó de qué edad? Yo comencé desde 16 años. Ya estaba grandecito. César Chávez también trabajó en el campo con sus padres. También trabajó en el campo. ¿Sus padres eran campesinos? Eran campesinos, ellos eran de Chihuahua.
y se radicaron en Yuma, California. Allí es donde vivían. Y por cuestiones también de la depresión, cuando la depresión en los 30, 33, perdieron sus tierras y de ahí se fueron emigrando de pueblo en pueblo, trabajando con toda la familia. Era una familia muy grande también. Y sufrieron mucho también las escuelas. César Chávez anduvo en muchas escuelas en diferentes pueblos. Sí. Ya lo conocimos nosotros ya cuando él ya estaba casado con su familia. Él vivía en Delano, California. ¿Usted qué vio en él? En este joven, esta persona. Mire, yo miré en él que tenía su sueño y para lograr el bienestar para sus campesinos. Había una cosa que el contratista nos pagaba en el FIL a 25 centavos una caja de uva. Esa era la protesta que él quería que su trabajo se mejorara. Entonces, si esa cajita valía, nos la pagaban ahí en el FIL el contratista a 25 centavos, cuando que en la ciudad valía 5 y 6 dólares una caja. Lo vendían por más. Uh-huh. Así es que. Y había bastante ganancia. Santos, pero, ¿usted qué se acuerda de? No, pues yo me acuerdo de muchas cosas. Pero él tenía un carisma. Pero que sí, lo convencía. Nosotros, en cuanto nos hablaba, sí. Parece que ya nos sentíamos como familia de nosotros. ¿Cómo les decía él cariñosamente a ustedes? Los Dorados de Chihuahua. Ajá. La familia Galván sí. Para él eran los Dorados de Chihuahua. Él comía frijoles con nosotros. Sí, sandía, lo que la tierra producía, le llevaba, ándele, César, ándele. Era así como estamos aquí, sentaba a comer con nosotros. Por eso que lo tenemos aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Uh-huh. Y nunca se nos va a olvidar nada de eso. Y le salen las lágrimas. Nomás ahorita, lo que pasa es que estamos aquí en El Paso. Sí. Pero por eso estamos aquí con ustedes. Pues ahora que pasó el día... Marzo 31 de 2006. 2006. Hubo una presentación muy bonita. Muy bonita, ustedes, muy bonita. Y, una exhibición muy bonita. En St. Pius, ¿verdad? Ahí sí. En el cuarto de conferencias. Ajá, conferencias, sí. Y me impresionó mucho esa exhibición. Y veo que trae un libro, usted, Silvestre, de César Chávez, platíqueme un poquito de lo que trajo. Traemos unas historias del nosotros estuvimos en las huelgas el 73. O sea que el año 65 él firmó los primeros contratos con las compañías de Chenley y en el 70 firmó con muchas compañías contratos y ahí fue donde se cambió el sistema de California, donde hubo sueldos. Hubo él en los contratos que teníamos de la Unión, pedía vacaciones, días de fiesta, overtime, sí. y que se nos respetara a los trabajadores del campo. Sí. Y eso se logró el año 70. Entonces, con los contratos de la Unión, lo conocimos a él, ya más bien. Entonces, hubo cambios en todo. Y él también, en las leyes de California, ya no se admitieron los niños a trabajar en el campo. Los sueldos subieron para arriba, había baños, había agua fresca, había más respeto para el trabajador. Sí. Entonces, ese fue en el 70 que firmó los contratos de la uva. Sí. El 73 se nos vencieron los contratos y los rancheros ya no quisieron firmar nuevos contratos. Entonces, nos fuimos a la huelga en California y fue una lucha muy dura. Tuvimos compañeros muertos. Juan de la Cruz, a Magali, un árabe. ¿Y nuestra familia golpeada? Y nuestras familias golpeados. Fuimos a la cárcel muchas veces por los rancheros. Es que nosotros como no, él... No más los hombres, pero las mujeres, las esposas, también. Ajá, también. Los hijos también. Y los también, hijos también. Sí, sí. Y en una ocasión llenamos las cárceles de California por unas leyes que nos querían poner en los que no podíamos hacer huelgas. Entonces César Chávez nos dijo, vamos a quebrar esta ley, vamos a ir todos a la cárcel, no le hace que nos arresten. Vamos, y fuimos todos a la cárcel, sí. Llenamos las cárceles de California para quebrar esa ley, leyes injustas que todo el tiempo han existido,
como esta que quieren poner hoy contra los inmigrantes. Todo el tiempo ha habido leyes injustas y nosotros todo el tiempo hemos estado en la lucha con él. Ahora que él no está, nosotros seguimos en la lucha y seguiremos hasta que... No vayamos con él. Sí, porque ya está muy viejito ya. Pero con unos corazones muy grandes y grande, mucho sufrimiento, sí. Abriendo puertas, ¿verdad? Porque tenemos otro sindicato más que nos daba siempre en contra, los Timter. El de troqueros. El Timter era parte del ranchero. Sí. Porque el Timter, el ranchero, tiene su lleno policía, jueces, todo. Así que toda esa gente estaba en contra del campesino. Como hasta ahorita, ¿verdad? Pero qué bueno que nombramos ese día de César Chávez. Porque ahí también protestamos por la ley RH 4437. House Bill 4437. Pero no va a tener validez ya porque aquí estamos... Y no nos vamos. Unidos otra vez. Tuvieron una pues demostración de apoyo de César Chávez, ¿verdad? Ajá, y aquí estamos. Entonces esa ley ya va a saber, la ley y los promotores de esa ley van a saber de cuál chicharrones salen más cueros. Nosotros, él nos enseñó mucho a luchar contra todo, porque él era muy político del Partido Demócrata. En el año 73, que salimos en las huelgas, ¿verdad? Vinieron la Unión de los Teamster a querernos organizar, y nosotros teníamos una base, porque él era familiar muy católico, nos hacía misas antes de hacer una marcha. La Iglesia Católica todo el tiempo nos ayudó en las marchas y nos sigue ayudando, la Iglesia Católica. Y actualmente, ¿verdad? Quiero también preguntarles de este estandarte que está aquí en el periódico, que de los 6,000 personas que estuvieron ahora en la placita. Esta Virgen, nosotros en el año 73, en Deleno, California, estábamos en el strike con César Chávez. Y unos padres de la iglesia de Deleno, la iglesia de Guadalupe en Deleno, nos la regalaron a nosotros para que no hubiera violencia. Sí. Y, porque César Chávez, toda su lucha fue no violenta. En paz. Marchas de paz. Y así queremos que los estudiantes en los colegios, en las escuelas, aquí en El Paso, que sea pacífico. Y para llegar lejos necesitamos pacíficos. Sí. Pacíficos. No usar la violencia. Y nosotros esta Virgen nos la dieron para no usar la violencia. Esta Virgen tiene historia porque anduvo con nosotros, la llevamos a Sacramento. En el año 75 estuvimos en la marcha que para la Compañía del Gallo, para el boycott del Gallo, porque la Compañía del Vino del Gallo no quiso firmar contratos con la Unión de Campesinos hasta la fecha. Muchos rancheros, nosotros seguimos en strike, seguimos en huelga. Con la uva, con los guayos. Yo me acuerdo esos tiempos. ¿En qué año fue ese de la huelga? El 75, de ¿no? Del 73 para adelante, que no se firmaron los contratos, pero hubo una ley, 75, la ley laboral del trabajo, que fuimos a Sacramento, que es cuando llevamos esta Virgen, que está aquí, el 75 en Sacramento. Sí. Y es este retrato que tenemos por aquí, este que está aquí, este... Sí, de Gallo. Sí, uh-huh. En Sacramento. Este es Sacramento, California, el año 75. Mi papá, Ramón Santos, mi tío Santos, y la familia. Yo Silvestre. Y Rey Olivas. Y Rey Olivas, compadre de César Chávez. Y tenemos otro hermano, Manuel también, que anduvo con nosotros. No pudo venir a hoy. Pero esta Virgen tiene su historia. Y todavía la conservamos nosotros. Y la tenemos no la trajimos a hoy, pero la tenemos en la casa para las siguientes marchas. ¿Qué quieren lograr ustedes como familia, como parte de la familia de Unidos? Como dicen, Unidos, que es el dicho que... Unidos en la causa. Uh-huh. Unidos en la causa. Ahorita nosotros ya, ahora que vinimos aquí a la marcha...
pues es lo que puede, lo más que podemos hacer, porque ya no podemos caminar. Ya no podemos caminar. Yo iba. Nos pueden educar. Sí. Pues con una que otra palabra nomás, ¿verdad? Es la verdad, porque la sufrimos. Sí. Así como el hermano ilegal, también nosotros fuimos a eso, ¿verdad? Nos exponemos a todo. Sí, nosotros seguimos en la lucha todavía porque la lucha no se acaba. Mientras haya leyes injustas, mientras haya injusticias, nosotros tenemos que seguir, porque si nos quedamos callados, como dijo Zapata, vale más morir de pie que seguir viviendo de rodillas. Exacto. Entonces, César Chávez nos enseñó a nosotros mucho en política. Él era muy político. Nos íbamos a boicotear a Los Ángeles, y también en la política con Jimmy Carter. Cuando nosotros la lucha del 73, él no la ganamos porque estaba el Partido Republicano, que era Ronald Reagan de gobernador de California y Nixon de presidente, y los rancheros también republicanos, y los policías, los sheriffes, no nos dejaban hacer el strike. Entonces estuvimos en la cárcel algunas veces porque nos decían que estaban los traspasen en propiedad privada, pero nosotros, la ley de laboral del trabajo, teníamos que firmar unas tarjetas para si la gente quería unión, teníamos que estar arriba de 50% para que la gente votara por esa unión, por la unión. Sí. Pero como no nos dejaban entrar a firmar las tarjetas, pues cómo podíamos agarrar las votaciones. Sí. Entonces estuvimos presos en Bakersfield, Arvin, en Lamont, en Chester, Guasco. En Guasco muchas veces, uh-huh. En Peasley me tocó a mí estar preso con Richard Chávez y Fred Ross, que era el consejero de César Chávez. Richard Chávez es hermano a Richard Chávez. Aquí está. Ándele. Es hermano de César Chávez. Hermano de César Chávez. Y él también estaba. El 75. También estaba como cualquier otro. Los presos en Peasley. En Peasley, ese pueblito de Peasley está al norte de Deleno. Ese pueblito de Peasley, por aquí viene en el libro este, la historia. En el año 33, allí mataron muchos campesinos, los rancheros, porque fueron las primeras huelgas que se hicieron en el algodón el año 33, uh-huh. Cuando la depresión. Uh-huh. Y esos campesinos ahí murieron, y esos rancheros no fueron a la cárcel, porque dijeron que los campesinos tiraron unas piedras. Uh-huh. Y no. de ahí el señor Ross era blanco, ¿verdad? Pero le gustaba American. Mucho americano. Movimiento. Le gustaba mucho el movimiento, y era el consejero de César Chávez también, era compañero. Y él nos dio la historia de ahí, de Peasley, California. Sí. Pues quisiera que me diera algo importante, algún mensaje, algún pensamiento, algún deseo que ustedes quieren, cada uno de ustedes, dar de parte de su familia. Pues nosotros, la familia Galván, quisiéramos seguir nuestra campaña hasta donde podamos, y dejar un ejemplo para que los jóvenes sigan caminando hasta donde Dios los ayude con su inteligencia y su escuela. Que no lo olviden, la escuela, porque es lo mejor. Sí. Ya que no se salgan de la escuela para las marchas. Porque ellos necesitan estar en la escuela, y le cuesta dinero mejor, sí. a nuestras escuelas. Ajá. Pero en los sábados, en los domingos. Exacto, cuando tengan tiempo. Hey. ¿Qué dice usted? ¿Qué mensaje quiere usted, híjole, señor Santos? Pues casi pienso igual que mi hermano, y que los estudiantes sigan sus escuelas, porque no, ahí tenemos los nietos nosotros. ¿Verdad? Los nietos y todo, y decirle arriba, César, sí, estamos contigo. Sí, aquí estamos con él, y él. Como les dije yo, aquí lo tenemos en nuestro corazón, sí, y en nuestro pensamiento. Y sí se puede. Muchos años, ¿verdad? Sí. Muchos años han pasado. Sí, muchos han mucho pasado. Mucho sufrimiento. Sí. Pero también mucho logro. Exacto. Logro. Sí. Es importante celebrar. Mire, ahorita la Unión tiene casas
para el campesino viejito, muy baratas de renta. Para ellos. Tiene desde Fresno hasta ya tiene con las facilidades. Bueno, sí, tiene baños, como 20 difusoras. Sí. Tiene que los hijos están al frente de todo eso, pero es lo que se ha logrado. Pues muchos hijos de campesinos ya tienen sus doctorados, ya son seguro, profesionales. Abogados. Que no se olviden. Seguro, abogados. ¿Usted qué mensaje? Tenemos como un minuto para terminar. Nosotros como campesinos que comenzamos esta lucha, que les pedimos a los estudiantes que sigan estudiando. Queremos un estudiante que entren en la política y que para cambiar estas leyes injustas que hay contra los nuestros hermanos que vienen más adelante. Y como César Chávez nos decía a nosotros, no violencia, y él nos dijo, si mi trabajo está bien hecho, mi trabajo va a seguir, y la lucha va a seguir. Si yo hice bien trabajo aquí en esta tierra, mi lucha va a seguir, y no queremos que termine esta lucha, seguir adelante. Mientras haya injusticias, de seguir luchando. Y lo que yo quiero decir a las personas que nos están escuchando, que César Chávez tiene una historia, tiene una misión, y si no fuera por él, no estuviéramos aquí. Exacto, sí. Y quiero decirle a los chamacos de las escuelas, a los jóvenes, que lean la vida de él. Uh-huh. Porque muchos no saben quién es César Chávez o qué representa. Así es que se eduquen, si van a marchar, que sepan por qué. No violencia. No violencia, que estudien, que se eduquen. Si quieren preguntar, nosotros vivimos en El Paso, podemos ir a las escuelas. Nos da su teléfono ya para terminar. Uh-huh. A ver, Silvestre, usted, su teléfono. Mi teléfono en El Paso es 855-8612. La causa, our cause, doesn't have to be experienced twice. The consciousness and pride that were raised by our union are alive and thriving inside millions of young Hispanics who will never work on a farm.